Disculpe, pero en el año 2012 el agente, el señor Emilio Escuredo, no es agente de la compañía desde el año 2006. ¿Y con la señora Flora Buitrón? La señora Flora Buitrón no es agente de la compañía desde el año 2011. Por tanto, usted como director provincial, le pregunto, ¿tuvo algún conocimiento de que por parte de, en este caso, mis clientes hicieran una petición, información, accidente sobre unas pólizas que se habían contratado desde el año 2001 hasta el 2009, 2010, en que sí eran los agentes estos señores? Mire, yo directamente lo que llevo es temas comerciales, entonces, desde el cese de las agencias, cualquier reclamación que llegue a la compañía directamente se pasa a la compañía, a auditoría y al departamento jurídico. Entonces, desde el 2011 no tengo ningún conocimiento de nada de esto. De hecho, yo marché de allí en 2013. Vale. Sé que había unos temas de un juicio y de un tema de este relativo a un tema de fraude y tal, pero no era un asunto que llevara yo personalmente ni que tuviera conocimiento de él. ¿Y sabe usted si por parte de Catalán Occidente ha habido alguna actuación en relación con el señor Emilio o la señora Flora de tomar la decisión de cancelar de su relación comercial y su relación con Catalán Occidente? Yo estaba en el cese de la relación comercial con Flora Buitrón en 2011. Y también en el cese, en la transferencia de la cartera en el 2006 de Emilio Escuredo Comonte a Flora Buitrón. Eso sí, ese cambio de titularidad de la cartera o esa cesión de la cartera, si era conocedora catalana de que efectivamente el señor Emilio en el 2006 cedía su cartera a la señora Flora. Eso sí era conocedor catalana, ¿no? Sí, claro, la catalana tiene que autorizar el intercambio o el cambio de la cartera por los motivos que en ese momento se valoraron, que era una cartera muy pequeña, era una cartera muy personal y era una cartera, pues la mayor parte eran familiares y conocidos de la familia, ¿no? Aparte, esa cartera no se esperaba tampoco mucho movimiento ni mucha actividad de tipo comercial. Pues nada, era más mantenimiento y todo, sobre todo en las circunstancias en las que se encontraba esa familia en 2006. Bien. ¿Tuvo usted conocimiento o en esa época, hasta por lo menos en 2012, 2013, si había en la cartera que gestionaba el señor Emilio y la señora Flora, había alguna petición de rescate de los distintos productos contratados por el señor José Luis Rodríguez de los Cobos y doña María Ángeles Rodríguez Santaría? ¿Recuerda usted? Ya sé que ha pasado tiempo. Vamos a ver, le explico. Lo que es todo el tema relativo a rescates, la operativa de la compañía, liberaba a la gente, pues era anterior a 2006 al señor Escuredo, o posteriormente al nuevo agente, a Flora Buitrón, que tramitaba la documentación. Había un impreso en el que se complementaban los datos del rescate, anticipos o lo que hubiera lugar por parte del agente y del cliente, se firmaba y se remitía un número de fax de la compañía que lo gestionaba. Muy bien. Pero no sabe si el señor José Luis o la señora María de los Ángeles Rodríguez Santalla solicitaron algún rescate en los años 2001, 2004, 2007, 2009. Lo he visto en la documentación que hay unos rescates solicitados y tal, pero no estaba dentro de mi ámbito. Esa documentación, ya le digo, es que consta en el propio impreso de que para el trámite se debe de remitir a un número de fax de Barcelona, que es el departamento de prestaciones al que se remitía la documentación, y ellos tramitaban, o sea, no había un trámite que pasara por mi ámbito como director de sucursal o como gestor comercial. Mire, una pregunta de carácter de la empresa. Las actuaciones de los agentes exclusivos, si hay algún problema, ¿responde Catalán Occidente o responden los propios
agentes exclusivos que intervienen? Cuando hay algún problema, o hay alguna reclamación, o hay algún reconocimiento de deuda, o hay alguna reclamación de ellos, ¿la responsabilidad civil es de Catalán Occidente o es de los propios agentes exclusivos de Catalán? Disculpe, la pregunta me la hace yo, lo que estipula la ley, o sea, un agente exclusivo de la compañía tiene la responsabilidad de lo que son temas legales del agente, de tratarlo de la mejor manera posible, que es lo que estipula la ley. ¿Y si hubiera alguna... No sé. En caso de que hubiera alguna negligencia o hubiera algún problema con ese agente, sería Catalán Occidente, por tanto, la compañía que respondiera o que tuviera esa responsabilidad, ¿no? Catalana lo analizaría y si está dentro de la legalidad la reclamación, pues estimo que Catalana tendría que hacerlo. Pero bueno, yo no soy quien de decirle la responsabilidad con respecto a la compañía, si tiene que asumirla o no, en los límites legales. Muy bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias, por mi parte. Y señor fiscal, ninguna pregunta. ¿La defensa? Ninguna pregunta. ¿Señor Rodilla? Ninguna pregunta. Bien, pues gracias por su asistencia. Disculpe la tardanza, no nos ha sido posible llamarle antes y ya puede retirarse. Muchas gracias. Gracias. Pueden cortar la conexión ya. Bien. Concluida la prueba testifical, la documental por reproducir al Ministerio Público. Efectivamente. La acusación, la defensa, sí. Y lo mismo. Ministerio Fiscal, la definitiva, las conclusiones. Bueno, vamos a apreciar, como ya anticipamos al inicio de este procedimiento, en la cuarta, la atenuante de dilaciones indebidas prevista actualmente en el artículo 21.6 del Código Penal y, en consecuencia, solicitar para cada uno de los acusados la pena de un año de prisión y la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, así como la pena de 6 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. Y la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53. Es decir, por aplicación de esa atenuante de dilaciones indebidas, solicitar la pena mínima que se prevé en el artículo 251 del Código Penal. ¿Las conclusiones provisionales, la acusación particular, definitivas? La definitiva, señoría. ¿La defensa? La definitiva, señoría. ¿Y la compañía de seguros? La definitiva. La definitiva. Entonces, el Ministerio Fiscal, por informe. Sí, con la media para considerar que han quedado acreditados los hechos de los que venimos acusando en este acto y es de los por los que se abre el juicio oral. Y decimos esto porque incluso habría situaciones o habría hechos, según se han puesto de manifiesto, que motivarían la incoación de otro procedimiento penal, pero que los mismos incluso podrían ya estar hasta prescritos. Y entendemos cómo la falsedad en los documentos aportados por la compañía Catalán Occidente, no imputable a la compañía que los aporta, sino a la persona que se los hizo llegar a Catalán Occidente, que es una persona que viene como acusado, e incluso una falsedad en el propio documento obrante a los folios 14 y 15 de las actuaciones de ese reconocimiento de deuda, según se nos han puesto de manifiesto. Pero lo cierto es que esa falsedad es puesta de manifiesto por uno de los acusados, que no tiene obligación de ser veraz en sus declaraciones, y por lo tanto, de alguna manera, le beneficia ese desconocimiento de que esa es su firma. Dicho esto, con carácter previo, los hechos por los que venimos acusando y los que acusa esta parte es por lo que se denomina, por parte de la jurisprudencia, los negocios criminalizados, que no dejan de ser un tipo de estafa previsto en el artículo 251 y, en concreto, en relación con el 5, por la cantidad estafada. ¿Y qué determina esos negocios criminalizados o cuáles son los elementos de esos negocios criminalizados? Pues es aquellos en los cuales una de las partes del negocio de antemano sabe que no va a cumplir con aquello a lo que se obliga. Y eso es lo que sucede en el caso que nos ocupa. En los documentos sobrantes a los folios 14 y 15 de las actuaciones, las personas que se sientan aquí como acusados hacen un reconocimiento de deuda. Reconocen que deben a las personas que han comparecido como testigos a instancia de esta parte la cuantía de 60.000 euros por distintas operaciones realizadas con ellos como agentes mediadores de Catalán Occidente. Y son conocedores y sabedores de que no van a cumplir con esa parte a la que se han obligado, es decir, a pagarles esos 60.000 euros, que además les entregan un cheque, que incluso la jurisprudencia, cuando se despenaliza la figura del cheque en blanco, cheque en descubierto, nos determina que la posibilidad de acudir a este tipo de estafa cuando el que emite ese cheque es conocedor en el momento que lo emite de que no va a ser pagado ese cheque en la presentación del mismo. Y es lo que sucede en el caso que nos ocupa. Los acusados hacen un reconocimiento de deuda,
sabedores de que no van a cumplir con lo que está diciendo en ese reconocimiento de deuda, sabedores de que no van a pagar esos 60.000 euros que dicen reconocer a las personas que han comparecido como testigos, y son sabedores de que incluso aunque les entreguen ese cheque, tampoco va a ser pagado ese cheque a su presentación en el banco. ¿Y por qué lo saben? Porque dicen que es que estaban esperando a que les llegasen unas operaciones y como consecuencia de esas operaciones tener dinero para hacer frente a esos 60.000 euros. No es cierto. No se ha acreditado nada al respecto desde que empezó esta causa, y ya hace tiempo, por eso es por lo que hemos apreciado el atenuante de dilaciones indebidas, sino que incluso ni al día de hoy han traído nada en relación con esas operaciones que decían que estaban pendientes. Pero es más, si miramos la documentación que obra las actuaciones, donde se nos dice el movimiento de cuentas que ha habido en esa cuenta, folios 115 y 116 de las actuaciones, vemos que solo hay un saldo negativo, y un saldo negativo ridículo para hacer frente a esos 60.000 euros. Un saldo negativo de menos 10,51 euros. Con lo cual, estas personas son perfectamente conocedoras de lo que habían hecho antes. Eran perfectamente conocedoras de que no habían ingresado esas cantidades que se le daban a Catalana Occidente. Eran conocedores de que habían simulado unos rescates porque no se han reconocido la firma por el perceptor de esas cantidades en este acto. Persona que ha comparecido como testigo y con lo cual, con obligación de ser veraz en sus manifestaciones que ha realizado aquí a día de hoy, y ninguno de ellos ha reconocido esa firma donde pone el perceptor en esos reintegros o en esos rescates de esas inversiones que había realizado anteriormente, y son conocedores de que efectivamente, como consecuencia de esas maquinaciones fraudulentas que habían realizado, deben a estos señores al menos 60.000 euros, si no más. Y son conocedores de que, pese a que firman ese reconocimiento de deuda, no pasa nada porque firmen ese reconocimiento de deuda, porque no van a cumplirlo. No pasa nada con emitir ese cheque, porque tampoco va a ser pagadero. Y eso es en lo que circunscribe esos elementos del negocio criminalizado constitutivos de esa estafa. Es decir, han llevado a cabo un engaño previo, porque estas personas dicen, confiábamos en estas personas que eran amigos nuestros y les confiábamos todos los ahorros de nuestra vida, y por eso invertimos ahí más de 60.000 euros. Y confiaban cuando le hacen ese reconocimiento de deuda que va a ser pagado cuando presenten ese cheque, y por eso va inmediatamente al banco a cobrar ese cheque. Y nos dice el primero de los testigos que ha comparecido, en el cheque los empleados de la banca casi les da la risa cuando les presento ese cheque, y no era para menos si tenemos en cuenta los movimientos de cuenta habido. Con lo cual entendemos que ha habido un enriquecimiento ilícito, ha habido un engaño a estas personas y ha habido un conocimiento previo de que no iban a cumplir con lo que estaban firmando en ese reconocimiento de deuda. Y es también ahí ese engaño de que las otras personas aceptan ese reconocimiento de deuda, aceptan ese cheque, también engañados y movidos por esa predisposición aparente de los acusados en cumplir con sus obligaciones, pero que no era más que otro engaño de los que habían sufrido los testigos. Y en consecuencia entendemos acreditados todos y cada uno de los elementos que configuran el tipo al que venimos acusando, y en consecuencia deben ser condenados los acusados de las penas que hemos solicitado para ellos en este acto. Nada más. Gracias. Con la venia, señoría, de la sala y de los que estamos presentes aquí también. Esta acusación mantiene su escrito de calificación provisionario, leva definitivo, en cuanto a la convicción efectivamente de que los señores don Emilio y doña Flora deben ser, si así lo estima la sala, efectivamente, deben ser condenados a la pena que solicita esta acusación. Y deben ser condenados a la pena sin tener en cuenta que no existe, a pesar de lo que dice el Ministerio Fiscal, esta parte puedo discrepar, no existen esas dilaciones indebidas que se pretenden y que, por tanto, sí, efectivamente, si existieran o se aprecian por la sala, sí podían reducir la pena impuesta en su día si se considera probados los hechos, como ha dicho el ministro fiscal, y como esta parte ya de antemano, y para no reiterarnos, también se adhiere a todo lo probado, manifestado y alegado en su escrito de conclusiones o en su fase de conclusiones, en este caso, del Ministerio Fiscal. Y digo, señoría, que no hay dilaciones, porque si se analizan todas y cada una de las actuaciones que obran en la sala y que hemos reproducido como documental, la verdadera dilación indebida está en la actuación de la defensa de los señores Emilio y doña Flora. En el trámite de su actuación, la defensa sí que ha buscado más las dilaciones indebidas, con el mecanismo, práctica habitual muchas veces, y que a veces se nos acusa incluso a los abogados, de recurrir por recurrir. Es decir, no hay ningún tiempo, podemos incluso considerar, en cuanto al tiempo transcurrido en la fase de instrucción, desde que se inician las diligencias en el 2013 hasta que estamos en esta sala, en los primeros momentos no hay ninguna fase de instrucción que sea debidamente retrasado por parte ni de la acusación particular, ni siquiera del órgano judicial, porque el órgano judicial es verdad que podía incurrir en retraso, porque es el juzgado de violencia de género,
En Ponferrada es un juzgado con muchas actuaciones, no solo por el tema de violencia de género, sino porque es un juzgado que ha pasado sucesivos cambios en cuanto a ser dirigidos por el magistrado competente. Y, por tanto, ha habido cambios incluso en la instrucción. Pero creemos que no se deben aplicar con carácter previo las dilaciones indebidas, y de ahí que esta parte no modifica su escrito y solicita la misma prueba que hace en su escrito recto. Y solicitamos la misma prueba, señorías, porque es reiterada la conducta. Pero no solo reiterada la conducta del señor Emilio y doña Flora, que efectivamente, y puede ser que incluso le venga bien, y como ha dicho el ministro fiscal, bueno, es que el señor Emilio está acusado y, por tanto, no tiene la obligación de decir la verdad, efectivamente. E incluso puede buscar la estrategia de intentar eludir la responsabilidad de doña Flora, que desde el año 2006 es agente exclusivo de Catalana Occidente, conocido y asumido y, por tanto, responsabilizado por la propia dirección de Catalana Occidente, como nos ha dicho el responsable que ha declarado, de que tiene que autorizar esa cesión de cartera y el cambio de agentes. Por tanto, don Emilio sí fue agente y doña Flora sí fue agente también. Y, por tanto, Catalán Occidente sí tiene que estar, lógicamente, en estas actuaciones. Y decimos que tiene que estar porque, efectivamente, el tipo por el que se le acusa al señor Emilio y a la señora Flora es la estafa. Este negocio criminalizado que dice el Ministerio Fiscal y que la jurisprudencia ha ensamblado en nuestra doctrina y ha admitido. Es el negocio de intentar engañar a unas personas que, con la afinidad del conocimiento, de la amistad o de la relación, a lo largo de los años le vamos ocasionando ese perjuicio. Y digo a lo largo de los años porque estamos hablando, señorías, que las pólizas que por parte de Catalán Occidente en su escrito de defensa manifiesta y nos hace una exhibición de las 8, 9, 10, 11, 12 pólizas suscritas a lo largo de la relación, a lo largo de la entrega de dinero, a lo largo de la confianza establecida con el señor Emilio y con la señora Flora por parte de mis representados, señorías, estamos hablando del 2001 hasta el 2009-10, que es cuando acaban las operaciones de pólizas. Constan, no las impugnamos, ni decimos que hay más, ni por tanto no las aportamos, porque son esas pólizas las que efectivamente le dijeron al señor José Luis por parte de la dirección provincial que sí, que se formalizaban a lo largo de los años, pero que en el 2012 ya no existían, o que a finales del 2011 ya no existía nada más que una, el famoso PIAS, que ese es el único plan de ahorro que por parte de la compañía se nos dice que hay 30.000 euros, ojo, a fecha 30 de octubre del 2018. En aquellos momentos no había 30.000 euros, hombre, porque en el año 2012 había menos aportaciones. La señora Flora ha dicho, perdón, la señora María de los Ángeles ha dicho, mi cliente ha dicho, he seguido aportando todos estos años a pesar de eso, porque, bueno, me aseguró Catalana que ahí no iba a pasar nada, que mantenía ese dinero y, por tanto, no hay problema. Lo que se reclama y lo que se denuncia y lo que se hacen responsables los señores Emilio y doña Flora, señorías, es los 60.000 euros que voluntariamente reconocen los acusados. Voluntariamente, podemos decir, como se nos ha dicho, por amistad, porque nunca hemos firmado otro reconocimiento, porque a nadie le hemos hecho lo mismo, porque mire que hemos tenido problemas a partir de ahí, porque efectivamente el responsable de Catalán Occidente sí dice que hubo algún problemilla con estos señores. Tomaron la decisión de cesarles, tanto al señor Emilio como a la señora Flora. Tomó la decisión catalana. Desde el año junio del 2011 ya no tienen relación ninguno de estos señores con Catalana Occidente. Por algo sería. Hubo unas pequeñas cosas, dice el responsable de Catalana, que ha testificado. Por tanto, efectivamente, algo había. Pero es que los señores hacen un reconocimiento de deuda. Y efectivamente, don Emilio dice que sí, y que la firma de Flora, pues lo pudo hacer él. Bueno, si eso seguimos al hilo reproductor de los documentos donde se nos dice por Catalán Occidente, cuidado, que Catalán Occidente ha cumplido con su obligación. Hemos hecho aquí unas aportaciones, hemos dado 35.000 euros casi a los ahora denunciantes a través de las rescates. Rescates, señorías, que son elaborados, como dijo el representante de Catalán Occidente ahora en su sede de Lugo ante esta sala, como dijo, son elaborados y autorizados, liberalizados por la compañía para que los señores agentes hagan esa solicitud. Y se manda un fax, se manda todo eso.
pero no hay ninguna prueba que acredite efectivamente, no hay ninguna prueba para exonerar de culpa a estos señores de que, esos, de que mis clientes han cobrado ese dinero. Es más, son testigos y dicen la verdad y tienen la obligación porque podían incurrir en un delito. Por tanto, han dicho, no hemos solicitado ningún rescate. Incluso doña Manazo dice, es que no lo he necesitado, estoy acostumbrado a ahorrar y tampoco lo necesitaba. El señor José Luis también dice, no lo he necesitado. Vivíamos con mis ingresos, mi sueldo y lo que teníamos. No pedí nunca rescate. Es más, ante la sala manifiestan claramente y efectivamente, incluso podíamos estar en presencia de un delito. No solo ya de simulación de firma o falsificación de firma o falsificación del documento de reconocimiento de deuda, porque aparece doña Flora y resulta que no firma, según dice ella, no se acuerda, no lo sabe. Pero podían también estar esos hechos, podían estar incluso prescritos, efectivamente, y se saldrían libremente, tranquilamente. Pero es cierto que reconoce que su firma no consta en ese rescate. Por tanto, es incierto que la compañía haya abonado esa cantidad, porque ni siquiera se nos prueba. Por tanto, insistimos que esa cantidad es totalmente amañada. Y yo creo, y así creo, se lo digo a la sala, que eso sí que es producto de la manipulación, de la operatividad del señor Emilio y de la señora Flora. No voy a hablar solo de Emilio, porque los rescates son cuando también actuaba la señora Flora. Por tanto, no deberíamos dejar que se escapara la señora Flora de su responsabilidad. Y lo decimos claramente, a pesar de que desconoce, a pesar de que no se acuerda, a pesar de ese desconocimiento, que ya no es típico en la jurisprudencia, de que la mujer de una de las partes desconoce toda la realidad de lo acontecido por su esposo. No, mire, eso es sobradamente conocido y por supuesto la compañía sabe perfectamente que doña Flora era la misma, la sustituta en la cartera familiar, cartera de amistad, con pocos movimientos. Eran los planes de ahorro, capitalización al saco, que se llama. Usted invierte y dentro de un tiempo, cuando lo necesite, pues lo saca. No hay intereses, no hay remuneración periódica, ni mensual, ni trimestral, ni semestral, ni anual. Y por tanto, el objetivo es ahorrar. Pero es que el ahorro de mis clientes ha sido mermado. El ahorro de mis clientes ha sido sustraído, con la confianza de que el señor, efectivamente, Emilio, que salvo en una ocasión no recibían el dinero, claro que no, salvo en una ocasión, que sí lo manifiestan los acusadores, dicen que una vez sí recuerda que pudo darse el dinero, pero el resto se hacían en imposiciones en las cuentas donde se le decía por los agentes, normal. No estamos pensando que había todavía más fraude en esta actuación. El tema es que don Emilio y doña Flora saben que deben un dinero, que se han quedado con un dinero, y cuando el señor José Luis y la señora María de los Ángeles dicen, oiga, que es que necesitamos ese dinero, que lo queremos, que tenemos aquí la mosca atrás de la oreja, que no vemos que esto nos cuadra con las informaciones que nos da la compañía de seguros cada finalización de año o al año siguiente en el tema fiscal, de información fiscal. Oiga, que no, que hemos aportado más, que cotejamos nuestros ingresos y resulta que hay más de 60.000 euros. Cuadran la cifra a raíz de esa persona que les ayuda. En esos momentos podían ser un poquito más, incluso lo dice el propio ministro fiscal, y yo me adhiero, posiblemente más, 70.000 o 73.000 o 74.000, si analizamos como he podido analizar, pero ya a posteriori de nuestra denuncia. Por tanto, ¿los 60.000 es una cifra tan exacta? Sí, exacta, correspondiente a que en ese momento era lo que le faltaba, era el ahorro que le habían entregado al señor Emilio y a la señora Flora a través de su mediación, a través de su intermediación, por supuesto. Nadie dice que los 60.000 euros fueran entregados directamente y el señor Emilio, la señora Flora, ¡bum!, vamos a invertirlos en ESPA. No, no, se hacía la gestión como agente, por supuesto, y por tanto se ingresaría en la compañía. Claro que se ingresaría en la compañía. Pero el problema es que ¿dónde está la operativa? En los rescates, señorías, y en los movimientos que se hacían por parte del señor Emilio y la señora Flora, porque incluso los documentos de rescate están hasta falsificados, presuntamente. No reconocen la firma, los únicos testigos que declaran y que tienen obligación de decir la verdad, y por tanto creemos que eso es fundamental, dónde estaba la operativa. Entendemos, señoría, que deben ser condenados porque efectivamente existe la prueba contundente. No hay ninguna prueba contradictoria que pudiera demostrar la presunción de inocencia que seguramente se nos va a alegar en su momento por la defensa, lógicamente. Pero ¿qué defensa o qué presunción de inocencia? Si hay unos señores que reconocen 60.000 euros, firman un documento, emiten un documento para que vayan al banco mis clientes diciendo, oye, mira, vamos a hacer gestiones, pero aquí estoy yo para responder. ¿Responder cómo? Si no había fondos. Lo único que he ganado es un tiempo para mantenerlos tranquilitos mientras yo buscaba la solución. Esa es la idea que ha quedado
en esta sala acreditada. Esa es la idea que sirvió al señor Emilio y a la señora Flora para firmar un reconocimiento a sabiendas de que no iban a pagar, a sabiendas de que no hay un fondo. Es que no solo, ya no solo por la documental del banco que acredita en esa cuenta que no hay movimientos. Dice el Ministerio Fiscal, efectivamente, menos 10,65 euros. Es decir, ¿cómo es posible que emitamos un talón de 60.000 al portador, señorías, para que se vaya a cobrar el 15 de febrero, que es la fecha para cobrar, 15 de febrero del 2012, es decir, un día, tres días después del reconocimiento de deuda, y vemos claramente que se va al banco y no existen fondos? Por tanto, lo que me adhiero a lo que dice el Ministerio Fiscal, queda aprobado el conocimiento de que no solo iba a haber un engaño por parte de a estos señores con el tema del desplazamiento patrimonial, con el tema de su dinero, sino que es que hay un engaño porque además les simulo una operación de confianza, les digo que vayan al banco a cobrar, que como además el Banco Herrero, pero si yo soy agente del Banco Herrero, tengo perfectamente las claves del Banco Herrero, por tanto vayan ustedes al Banco Herrero y cobren porque les voy a pagar, y ya Catalana Occidente, que es una compañía solvente, en su día nos dirá lo que ha pasado. No ha dicho nada Catalana Occidente, pero ni siquiera el señor Emilio ni la señora Flor a lo largo de estos 7 años ha intentado buscar una solución o ha dicho vamos a remediar este problema porque a lo mejor nos equivocamos. No, a sabiendas se han mantenido en el anonimato, se han mantenido en el ostracismo, se han mantenido en su denuncia como denunciados y han dicho bueno, pues que la sala resuelva, cuando salga a juicio se verá y ya está. Pero ni siquiera tanta amistad o esa labor vamos a remediarla y por lo menos intentar buscar una solución, condonar parte de la deuda o ir buscando abonar parte de la deuda. Por tanto, señorías, creemos que efectivamente, y para terminar, sí solicito la condena de los señores Emilio y de la señora Flora como autores responsables de un delito y como autores responsables del delito de estafa. Sí considero que no hay que aplicar las diligencias indebidas porque han sido buscadas más bien a través del mecanismo de defensa que a través de la instrucción o de la actuación de la parte acusadora, y por tanto considero, señoría, que debe incluso estimarse no solo la responsabilidad en cuanto a que deben ser condenados y pagar la indemnización que se establece como responsabilidad civil por parte de ellos, sino que directamente a la compañía Catalana Occidente, porque Catalana Occidente es conocedora y efectivamente sabe que cuando son agentes exclusivos sí tienen la responsabilidad civil, sí tienen que acudir cuando hay esa situación de anomalía o negligencia, tiene que acudir y estar presente en esa responsabilidad. Y por tanto, a pesar que en el escrito rector del Ministerio Fiscal se excluye la responsabilidad civil para Catalana, esta parte considera que Catalana sí sabía perfectamente de los hechos. En junio del 2011 cesan a la última agente interviniente en estas operaciones, la señora Flora. Salen los rumores 2012, 2013, incluso se pregunta por el representante de Catalana Occidente a uno de los testigos, en este caso denunciante, don José Luis, si había ya un rumor, si había ya se había detectado ya que en Ponferrada había un problema. No, fue de los primeros en detectar el problema. Él mismo detectó su problema. Y a partir de ahí han venido y han continuado sucesivas actuaciones, todas tendentes a esclarecer una actuación por parte del señor Emilio y doña Flora que nada deja bien dicho a la compañía Catalana Occidente y que, por supuesto, entendemos que aquí, en este caso, señorías, debe ser condenada a pagar la responsabilidad civil de los 60.000 euros en caso de que estos señores no la paguen. No han tenido ninguna actuación, no existe ninguna fianza o depósito que pudiera garantizarnos que en caso de condena pudieran ellos establecer o abonar esa responsabilidad, y por tanto creemos que efectivamente no hay ninguna intención, ni ha habido, ni hay, ni la tienen, de abonar ninguna cantidad alguna estos señores, porque ellos consideran que han actuado debidamente, que no han engañado y que el reconocimiento se hace, bueno, por hacerles un favor a estos señores, y que por tanto entendemos que nos lavamos las manos como Pilatos y decimos, pues no hay, mira, hemos actuado bien, el dinero no nos lo hemos quedado, las actuaciones del señor Emilio y la señora Flora son totalmente legales, son una práctica habitual, y bueno, todos los agentes mediadores, todos los agentes exclusivos tienen problemas. No todos los agentes exclusivos de las compañías de seguros, de las compañías capitalizadoras de ahorro, tienen esta actuación. Y, por tanto, como han mismo dicho, solo he hecho un reconocimiento de deuda, hombre, porque si hace reconocimiento de deuda a cada una de las actuaciones, a cada una de su cartera de confianza que tenía, que la misma compañía reconoce que tenía una cartera de confianza, por tanto, estaría firmando reconocimientos todos los días, tendría actuaciones todos los días. El Ministerio Fiscal le preguntó, no tiene nada más que esta.
Por tanto, creemos que queda contundentemente probado efectivamente la existencia de este delito, la existencia de su autoría y la existencia de su responsabilidad, con la solicitud en exclusiva de que a la Compañía Catalana Occidente se le condene como responsable civil directo en materia de esos 60.000 euros, que fue el reconocimiento por el que se hizo, y con la imposición de las costas a los denunciados. Señora Yolanda, sí, con su venia, señoría. Para la existencia de un delito de estafa por el que vienen siendo acusados mis defendidos, el requisito imprescindible es el acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. En las presentes actuaciones, ni una sola entrega de dinero ha sido acreditada por parte de los denunciantes que haya integrado el patrimonio de los acusados. Ni una sola. Se dice que han aportado, en esta sala efectivamente han declarado que han aportado, pero ni un solo documento ha sido aportado sobre esas supuestas aportaciones que efectuaban los denunciantes a las pólizas de Catalana. Lo único que consta documentado en los autos son las pólizas que están aportadas por Catalana y que han sido rescatadas. Es tan sencillo como que acreditar que esa cuenta de los rescates no era de los denunciantes, no era de los supuestos acusadores en este acto. Sin embargo, no se ha acreditado. Hoy se nos dice de palabra que no las han rescatado, que no son suyas las firmas, pero los documentos aquí están. Aquí están los documentos aportados por Catalana, que incluso son reconocidos por la acusación particular, como que esas eran las pólizas, y no había más. Eso es lo que dice. Dice que nos han aportado más documentos porque ahí estaban las aportaciones. Pues si ahí estaban las aportaciones, ahí están también los rescates. ¿No ha reconocido su firma ninguno de los denunciantes? Esta parte lo desconoce. Ahí figura un número de cuenta. Desde que Catalana hace la aportación de estas pólizas, cuando realiza su escrito de defensa en octubre del 18, desde el 2012 creemos recordar que se interpone la denuncia por parte de los denunciantes, no se ha aportado ni un solo documento que acredite que los denunciantes hicieron un solo ingreso de un euro en ninguna cuenta de los acusados, ni uno. Y ese es el quid de la presente cuestión. Si no hay un acto de disposición que vaya del patrimonio de los denunciantes perjudicados a los denunciados acusados en este acto, no existe el delito. No existe. Y no ha sido probado, por mucho que hoy se nos diga que se dice. De hecho, hoy se dice que se hicieron aportaciones muy superiores a los 60.000 euros. Se dice. Pero igual que se dijo que eran 60.000, porque no consta ningún tipo de acreditación. Y debemos de remitirnos a lo que consta probado. Y lo único que consta probado es que los denunciantes, y así lo dijeron, realizaban las aportaciones directamente a una cuenta, salvo un único ingreso que se efectuó. Tampoco dijeron por qué importe. Pero todas las aportaciones iban a unas cuentas que se le facilitaban. Suponemos que de Catalana, pero no es nuestro trabajo. Nosotros somos la defensa. Nosotros no somos acusación. Nosotros no tenemos que probar la inocencia de mis defendidos. Es la acusación quien tiene que probar que ese dinero iba a una cuenta o iba a otra. No es mi trabajo en este acto. Efectivamente, ordinariamente el delito de estafa, en este caso en el que se ha hablado por parte del Ministerio Fiscal de los negocios criminalizados, es así. Y curiosamente se centra en el documento de reconocimiento de deuda. Emilio ha reconocido ser suya la firma. Ser suya la firma en un documento que es una fotocopia de una fotocopia, porque no se ha aportado en ningún momento ese documento originalmente a los autos. Pero bueno, admitimos lo que dice mi cliente, que es suya la firma, pues será suya la firma. Yo no lo voy a poner en discusión en este acto. Pero curiosamente, tanto denunciante como denunciado, como acusado hoy aquí, coinciden en la misma explicación. Para que no desconfíes, te hago un reconocimiento de deuda. Te hago yo esto porque eso tiene que ser una equivocación de Catalana. Literalmente, esto es lo que declara el denunciante, don José Luis Rodríguez de los Cobos, en este acto. Es decir, que es cierto lo que previamente había declarado Emilio cuando se le pregunta, que hizo el reconocimiento de deuda para la tranquilidad por la relación de amistad.
porque estaba convencido y seguro que el dinero estaba en Catalana. Pero en el año 2012, como él ha dicho y ha confirmado el representante de Catalana, él ya no tiene acceso ni informático de ninguna otra forma a la compañía. El representante de Catalana nos ha dicho que a finales del 2011 se cancela. Con lo cual, desde ese momento, él no puede comprobar si esa cantidad es una, si esa cantidad es otra. Pero centrándonos, repetimos, no se ha acreditado que esas disposiciones de dinero que los denunciantes no han acreditado haber hecho ni solo una, ha sido Catalana quien lo ha acreditado, hayan ido al patrimonio de los acusados. Luego, no existe ningún tipo de prueba. Por lo tanto, mantenemos lógicamente todo nuestro escrito en cuanto a la libre absolución de mis defendidos. Las cantidades rescatadas, que se ha acreditado, repetimos, por Catalana, en ningún momento por los denunciantes, han sumado 35.483,40. En todos estos documentos sobre los que se ha preguntado hoy a las partes, figura un número de cuenta donde iba ese dinero. Pero nadie ha pedido que se acredite la titularidad de esa cuenta. No obra en las actuaciones ninguna acreditación de quién es el titular de esa cuenta. Por tanto, no está probado a dónde fue ese dinero o que ese dinero haya ido a la cuenta de los acusados. Desconocemos a dónde ha ido el dinero. Suponemos que a la cuenta de los denunciantes, pero es que no es mi trabajo como defensa, repetimos, porque nosotros somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Nosotros no tenemos que probar que hemos cometido el delito o que no hemos cometido siquiera. Por si todo esto fuera poco, estamos hablando de que si todavía quedan 29.764, se dice aquí que han sido aportaciones también posteriores al 2012, pero tampoco se ha acreditado nada. Documentalmente no consta nada acreditado. Yo no tengo por qué asimilar, hacer frente, hacer mío o entender que es veraz una declaración de una parte cuando no ha sido aportado ni un solo documento que nos diga que estos 29.764 han crecido desde el 2012 hasta el 2018. No consta absolutamente nada. Subsidiariamente, si estamos hablando de que los rescates importan 35.483,40, no estaríamos en el tipo agravado de estafa, eso para empezar. Pero como hemos dicho, es que no se ha acreditado que ese dinero de rescate que hoy se nos dice aquí, que eran 60, que eran 70, que eran 35, haya ido al patrimonio de los acusados. ¿Dónde está la prueba? Es tan sencillo como seguir el rastro de la cuenta que consta en el documento aportado por Catalana, repetimos, porque los denunciantes no han aportado ni un solo ingreso en una cuenta de los acusados. Por todo ello, no podemos en absoluto entender que se haya cumplido los requisitos imprescindibles para la comisión de un delito de estafa por el que vienen siendo acusados mis defendidos. Por otro lado, en cuanto al tema de la modificación en este acto del escrito del Ministerio Fiscal en cuanto al acogimiento de las dilaciones indebidas y al alegato sobre no acogimiento de dilaciones indebidas por parte de la acusación particular, entendemos que en modo alguno se puede imputar esas dilaciones indebidas a esta defensa. Esta defensa no se persona hasta que no declaran sus defendidos. Bastante tiempo más tarde, ahí están los autos para comprobarlo, desde que se presenta el escrito de denuncia, y pese a ese personamiento, en ese momento, no se le da traslado de las actuaciones hasta una fase concreta, año y medio, creo recordar, no importa, porque ahí está evidentemente toda la tramitación del procedimiento, y lo que hace efectivamente en ese momento es interponer un recurso, claro, lógico, no podemos hacer otra cosa, pero un recurso que es estimado por el juzgado. Luego, evidentemente, no es una maniobra dilatoria, sino que era imprescindible y necesario. Posteriormente, se presenta el segundo recurso cuando, tras un año y medio después del anterior, se seguía requiriendo a la acusación particular para que presentara sus escritos, los documentos que justificaban los ingresos y la suscripción de las pólizas y el escrito de acusación.
lo que verifica mucho más tarde, constan los autos por escrito, esta defensa ya lo ha dicho, no lo va a reiterar en esa sala. Por todo ello entendemos que no puede dictarse otra sentencia más que sea de libre absolución para mis defendidos, al no haber conseguido probar la parte acusadora que el delito de estafa se haya cometido en el presente caso. Señor Rodilla. Sí, con la venia de la sala, vamos a tratar de ser breves porque entendemos que la presencia de nuestra patrocinada en este procedimiento no se justifica realmente ni desde el punto de vista procesal ni desde el punto de vista formal o real de por qué está aquí nuestra patrocinada. Y decimos esto por la siguiente razón. El procedimiento, en definitiva, se inicia en el año 2013, 26 de septiembre del año 2013, a raíz de la denuncia que se presenta por parte de don José Luis y de doña María Ángeles. Hay que tener en cuenta, y esto también es significativo, que el documento de reconocimiento de deuda se firma con fecha 15 de febrero del año 2012. Y en ese documento de reconocimiento de deuda, en absoluto se alude, por supuesto, a nuestra patrocinada y se alude y se expresa que la deuda deviene de relaciones de negocios habidas por don Emilio y doña Flora con don José Luis y doña María Ángeles Rodríguez Santaña. En absoluto se dice que esta deuda dimane de dineros entregados por parte del señor de los Cobos y su esposa a don Emilio o a Catalán Occidente, y que de ahí dimane la deuda. Relaciones negociales pura y simplemente, sin especificación de ninguna clase. Se nos ha dicho aquí, se ha preguntado, interrogado expresamente sobre eso a los dos testigos por la acusación, de si ha habido o si hubo, después de esta reconocimiento de deuda, 15 de febrero de 2012, y de este cobro fallido del cheque, que el cheque está librado no a dos días después de la fecha del reconocimiento de deuda, sino al mismo día de 15 de febrero del año 2012, aunque se expresa en el documento de reconocimiento de deuda que el aplazarse hasta el 1 de marzo, apenas 13 días, decimos, este aplazamiento de pago. Se ha interrogado sobre si ha habido algún tipo de gestión con don Emilio y esposa para que cumplieran con lo reconocido en ese documento y se le pagaran los 60.000 euros. Tanto doña María Ángeles como don José Luis, el señor de los Cobos, han dicho que no ha habido ningún tipo de gestión, y gráficamente nos ha dicho don José Luis de los Cobos, el mismo día en que intento el cobro de ese cheque, donde se sonrieron los empleados del banco, obviamente no debía ser el primero que tratara de cobrarse contra cuentas de don Emilio y doña Flora para que esta sonrisa se produjera, decimos, por los empleados bancarios. Decimos, salí del banco y me fui, gráficamente ha dicho don José Luis, al despacho de mi abogado para que interpusiera o hiciera lo que entendiera por conveniente en relación con esta situación. Bien, esto supondría o nos imaginaríamos que con esta reacción y con esta falta de gestiones durante ningún tiempo después para que se pagara, que esta denuncia se hubiera producido en las semanas o en los meses siguientes a la producción de los hechos, es decir, a la comprobación de que el cheque se había expedido un talón sin fondos. Bien, fecha de la denuncia por la que se inicia este procedimiento, 26 de septiembre de 2013, año y medio nada menos después de que se haya producido, decimos, el reconocimiento de deuda y el cobro fallido del cheque. Bien, porque se ha tardado ese año y medio, obviamente, porque se han intentado durante ese año y medio, por mucho que se niegue por parte de los denunciantes, intentar que esa cantidad que se reconocía deudar por parte de doña Emilio se pagara. No se consigue, y como último medio de presión está, por supuesto, la denuncia penal, diligencias penales, contra don Emilio, que en aquel momento ya estaba incurso en alguna más de las otras, incluso ha tenido conocimiento esta sala de ellas, como manera de presionar, de sacar algo, decimos, de ellos. En dicha escrito de denuncia se observa, no se alude para nada, en definitiva, de que nuestra patrocinada catalana deba responder de ese reconocimiento de deuda, al que luego aludiremos, en abstracto, estos 60.000 euros no acreditados, sino que únicamente se le imputa a los denunciados, primero, la expedición de este cheque sin fondos para pagar un reconocimiento, una deuda reconocida documentalmente, y se alude a una condición de falsos agentes de don Emilio y doña Flora, falsos se dice así, que agentes para allegar en definitiva a los dineros que luego reconocen adeudar o conseguir los dineros por parte de don José Luis, de parte de don José Luis y de doña María Ángeles. Bien,
esta denuncia del 26 de septiembre del año 2013 culmina casi dos años después, concretamente, en el auto de pasa procedente a Abreu por parte del juez de instrucción número 5 de Ponferrada, con fecha 8 de mayo de 2015. ¿Qué observamos en dicho pasa procedimiento abreviado? Obviamente se abre el procedimiento abreviado por un posible delito de estafa, que es por lo que están siendo acusados en este momento don Emilio y doña Flora, y donde no se alude absolutamente para nada a una hipotética posible responsabilidad civil subsidiaria, ahora se ha calificado de directa el informe del compañero de la acusación particular de nuestra patrocinada en relación con esta cantidad. 8 de mayo de 2015, por supuesto, dicho auto no es recurrido por el Ministerio Fiscal, en el sentido de la omisión total de cualquier referencia a Catalana Occidente, y por supuesto no es recurrido, que es lo más grave, porque el Ministerio Fiscal en definitiva no pide responsabilidad civil a cargo de nuestra patrocinada en su escrito de acusación formulado dos años después, el 2 de junio del año 2017, pero no es recurrido por la acusación particular, que solo tres años después, 21 de mayo de 2018, un año después del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación se le ocurre decir que está conforme con la calificación de los del delito que se hace por parte del Ministerio Público, delito de estafa, pero que entiende que como eran agentes doña Flora y don Emilio en esos años en que se llegaron estos fondos, que luego reconocen a dudar, tiene que haber una responsabilidad civil subsidiaria por parte de nuestra patrocinada. Hasta tal punto el juzgado instructor no consideró que procedía la entrada en el procedimiento de nuestra patrocinada, no se había abierto el procedimiento abreviado contra ella en su condición de responsable civil, que remitió los autos a la audiencia tal como estaban para que era el juicio contra don Emilio y doña Flora. Bien, por parte de la audiencia se detecta que se está pidiendo una responsabilidad civil subsidiaria en un momento indebido, decimos una vez que se ha dejado firme el auto en pasa procedimiento abreviado, y que considera oportuna la procedencia de nuestra patrocinada en el estrato, toda vez que además se está recabando por la acusación particular que se le faciliten todas las pólizas que le consten a Catalana como contratadas por don José Luis y doña María Ángeles a lo largo de esos años. Bien, esto constituye, decimos, una anomalía desde el punto de vista procesal, genera, por supuesto, una indefensión total a nuestra patrocinada, que siete años después de producirse los últimos hechos, porque en definitiva es el momento del reconocimiento de deuda de 2012, las últimas presumibles aportaciones por parte de los denunciantes a don Emilio y a doña Flora, dicen ellos que a una cuenta, a saber a nombre de quién estaba esa cuenta, sobre lo que no se ha hecho tampoco prueba por parte de la acusación particular, decimos siete años después, y en definitiva 17 años después del 2001 en que empezaron a hacerse estas aportaciones, se les exige que aporte una documentación que de milagro o milagrosamente, vamos a decir, se acompaña lo que existe, porque obviamente no existe obligación ninguna, una vez que las pólizas han sido rescatadas, de mantener más de 5 años, y desde luego toda la documentación que se ha aportado y que se ha solicitado es anterior a esos 5 años desde el momento que se les solicita en el año 2018. Bien, ¿qué es lo que tendría, y vamos a decir ya, la acusación particular, si desde un primer momento o desde un segundo momento, en el momento de, bueno, ya en el año 2015, en el pasa procedimiento abreviado, o incluso en un tercer momento, en el escrito de acusación, que nuestra patrocinada respondiera como posible responsable civil subsidiario, y en eso habría dudas totales que en definitiva se han resuelto en sentido negativo, en supuestos no similares, porque iremos luego a ellos, que se han dirigido contra don Emilio, han sido citadas por esta sala, luego desestimado el recurso por el Supremo, en definitiva confirmada la sentencia por el Supremo en fecha 12 de marzo del año 2019 contra don Emilio y doña Flora resulta suelta en aquel procedimiento. ¿Qué tendría que haber hecho? Pues lo que se le estaba pidiendo por parte del Ministerio Fiscal desde el día 26 de junio de 2015. Oiga, denunciante, aporte usted absolutamente todos los contratos y los recibos que tenga de pagos a don Emilio y a doña Flora, en definitiva ahora se dice a Catalana, para que se pueda ver que efectivamente estos 6.000 euros, no es, o 60.000 euros, no es un reconocimiento gratuito, por decirlo de alguna manera, por parte de don Emilio, con los condicionantes que nos has puesto en este acto, sino que efectivamente esos dineros fueron destinados a toda la integridad a productos de Catalana. Catalana no ha cumplido con la obligación de rescate de los mismos o con el mantenimiento de los mismos, como ha hecho con el plan PIAS del orden de 30.000 euros que tiene todavía doña Flora en Catalana, y a la vista, decimos, de esos documentos se verá si efectivamente, primero, ya no estaríamos en presencia de un delito de estafa,
porque es por lo único que se viene acusado, por la, acusado y por el que no resulta imposible el que se decreta la responsabilidad de ciudad no está patrocinada, sino que vendría acusado por un, probablemente por un delito de falsificación de documento mercantil, a tenor de que todas las firmas se han negado en este acto y se dice por parte de Emilio que ha pintado absolutamente o falsificado las firmas de su esposa, estaremos en un delito de falsificación de documento mercantil en concurso ideal por un delito de estafa, pero ya no derivada de la expedición del cheque ni del reconocimiento de deuda, y o estaremos ante la presencia de un delito de apropiación indebida, que es por lo que ha sido condenado don Emilio en anteriores ocasiones, por supuesto jamás sin responsabilidad subsidiaria, ni en ningún caso ni de Catalana en general, ni el procedimiento que vio esta sala, ni la responsabilidad subsidiaria de la Caja Rural de Zamora en el que vio el juzgado de lo penal de Ponferrada. Aún así, decimos, en estos procedimientos existía esta aportación documental. Bueno, se podría decir es que, claro, han pasado también 17 años para los denunciantes y existe una imposibilidad material por parte de los mismos de justificar esas cantidades que se le reconocieron de esa manera, decimos, tan especial por parte de don Emilio, efectivamente salieron de su peculio particular, porque aquí tenemos que tomarlo como dogma de fe, no como dogma de fe, sino únicamente basados en la existencia de este documento reconocimiento de deuda. Pero nos hemos encontrado con la sorpresa que el señor de los Cobos ha dicho en este plenario, ha reconocido este plenario, que tiene absolutamente todos, tiene un montón de recibos físicamente así, que tengo de los pagos efectuados durante todo este tiempo, y absolutamente todas las pólizas que don Emilio o Catalana le remitía como justificante de las contrataciones que había realizado. Pero bueno, están solicitando por parte del Ministerio Público, si se pretende por parte de la acusación particular que nuestra patrocinada sea responsable de subsidiaria del pago de estas cantidades, apórtense porque es imprescindible estos recibos, estos justificantes de pago y estos justificantes de las pólizas que efectivamente dicen contratadas por nuestra patrocinada, porque eso le da posibilidad de defensa, en definitiva, a nuestra patrocinada para decir, mire, no, estos dineros fueron a esto, estos dineros fueron rescatados en tal momento, o estos dineros están todavía en poder de la compañía, como son los referidos al PIAS de doña María Ángeles. No se realiza nada de esto, ¿y por qué no se realiza nada de esto? Obviamente porque no cuadrarían las cuentas, muy probablemente, para el reconocimiento de estos 60.000 euros que se realiza por parte de don Emilio. Porque es que además, hemos de tener en cuenta que don José Luis ha reconocido en este acto que a este cálculo, a esta cifra tan redonda y tan bonita, de 60.000, aunque ahora se habla que serían 72 o 74 o 75, se llega, él no conoce por supuesto de números, que es un auxiliar de obras públicas, nos ha dicho, se llega a través de un contable, en definitiva, o un censor de cuentas, o quien fuera, que es el que le realiza con todos esos recibos, esa documentación, un cálculo aproximado de las cantidades que él habría entregado a don Emilio y a doña Flora. Bien, pues decimos, con esa documentación podría plantearse, y no conseguirse, por supuesto, el que se decretara la responsabilidad de nuestra persona. Con la acusación que se está realizando tanto por el Ministerio Fiscal como por la parte, la acusación privada, que se ha adherido en lo sustancial a la escrita acusación del Ministerio Fiscal, que es un delito de estafa no derivada de la apropiación de cantidades, ni derivada de la falsificación de firmas en documentos, ni la derivada de la apropiación de cantidades que tenían que haber ido a nuestra patrocinada y habrían ido, se nos dice, a cuentas particulares de don Emilio, que era también agente del Banco Herrero, ni sembrando dudas sobre si efectivamente estos rescates a qué cuentas llegaron, fácilmente desde el mes de octubre del año 2018, en que esta parte acompaña toda esta documentación, un simple escrito, que es lo que esperaba esta parte, que se produjera por parte de la acusación, díganos, Banco Herrero y Banco Sabadell, que son los que pertenecen a estas cuentas, eso por supuesto se identifica a través del número de entidad bancaria, el primero de los números de las cuentas, díganos a nombres de quién estaban estas cuentas. Bueno, hágase una mínima prueba, decimos que justifique, en definitiva, la responsabilidad de nuestra patrocinada a través del artículo 124 del Código Penal como responsable subsidiario. Nada se ha hecho y, desde luego, nuestra patrocinada no tiene por qué responder de nada de lo que se le está acusando a don Emilio. Es un reconocimiento de deuda y, para ese reconocimiento de deuda, la expedición o el pago de un cheque sin fondos, en definitiva, que lleva al engaño, en definitiva, engaño de que van a cobrar o de dejar tranquilos a los denunciantes, pero decimos que no tiene nada que ver ni refleja qué es lo que ha pasado anteriormente, cómo se ha llegado a esa situación y cómo se ha llegado a esa deuda, que es lo único que posibilitaría la responsabilidad civil de nuestra patrocinada. Por tanto, entendemos que por lo que a nosotros respecta, la sentencia debe ser realmente así. Muy bien. El acusado Emilio Escudero, póngase de pie.
¿La ley le concede a usted, como acusado, el derecho a decir la última palabra? ¿Quiere decir algo? Sí, aparte de considerarme inocente, hacer una pequeña aclaración de la operativa de Catalana. Catalana no hace abono de ningún rescate a no ser una cuenta del propio titular del fondo que se rescata. Entonces, la cuenta de abono de los rescates siempre tiene que coincidir con los titulares del producto de Catalana. Con lo cual, no hay otra opción que vaya a la propia cuenta en este momento del señor Cobos. ¿Algo más? Nada más. La acusada Flora Buitrón Robles, lo mismo. ¿Tiene usted hecha la última palabra? ¿Quiere decir algo? Yo me declaro inocente. Bien. Pues queda el juicio visto para sentencia. Los acusados ya pueden marcharse. Se levanta la sesión.